tú estás mirando Notas Dejando Huellas. Amigos de Notas Dejando Huellas, seguimos con las bendiciones. Este año seguimos con las actividades de los chicos. Estamos en la Universidad Autónoma de los Andes, claro, por supuesto, con todas las actividades. Y prepárense, porque tenemos un año lectivo lleno de trabajo. Así que esto es Notas Dejando Huellas, aquí en la Universidad Autónoma de los Andes. Caramba, usted está muy enrolado con el asunto político de nuestro querido Ecuador. Y claro, un ejemplo de un emprendedor y, por supuesto, ambateño. También contento de estar acá. Muchas gracias. Yo creo que Tungurahua, Ambato, se ha caracterizado siempre por ser la cuna de grandes empresarios, de grandes emprendimientos. Y para mí, haber iniciado mi carrera profesional en esta tierra que me ha dado todo, cómo no. Ahora puedes compartir un poco de lo que siempre he dicho, que para poder multiplicar, primero hay que aprender a dividir. Y parte de ese dividir es contar las experiencias, las anécdotas de cómo poder hacer de esos sueños realidad y marcar la diferencia ahora que somos nosotros la materia prima de un país. Somos la materia prima que debe estar mucho más profesionalizada, mucho más capacitada para poder marcar la competitividad. Recordemos que la competitividad está marcada por quienes hacen parte de la competitividad y somos nosotros. Quienes a través de nuestro conocimiento ya de un mundo globalizado, donde los emprendimientos ya pueden nacer de forma distinta, de una manera disruptiva totalmente, cuando antes no existían estas herramientas, hoy más que nunca debemos aprovechar el momento tecnológico mundial como para poder lanzar esos emprendimientos. Bueno, el saludo como siempre a toda esa gente, a esa juventud. ¿En qué colegio está usted? Estoy en el Colegio de Agricultura. Bueno, el saludo para todo el colegio Luisa Martínez, que ahora es unidad, cómo se expande ahí. ¿Qué dice todo el asunto? Yo sé que los amateños son bien llegados en todo el Ecuador y usted está bien llegado, ¿eh?, con todas las relaciones. Uno de los factores importantes es el relacionamiento que uno puede hacer, se llama el network, las construcciones de las redes de relacionamiento. Entonces, eso ha permitido que no solamente el éxito sea personal, corporativo, sino el éxito también ya sea como Ambato, ser un referente para Ambato y creer que los jóvenes no tengan miedo de una conferencia, relacionarse con los expositores. Esa es la gran importancia que va a marcar la diferencia entre después de haber guardado una tarjeta o haber guardado contacto con esa persona. Años más tarde van a saber que esa red de personas o de contactos, de hecho, le va a ser mucho más cercano el mundo. Hoy, gracias a haber perdido el miedo y esa capacidad de relacionamiento, de asistir a ferias, de estar en permanente contacto en cursos, me ha permitido tener una red mundial de contactos. Y recordemos que no muchas de las veces no es importante conocer absolutamente o ser especialista en todo, sino saber el número del que anotas, dejando huella a amigos entrañables de siempre que han seguido la carrera de cerca. Un saludo muy afectuoso y que sigan adelante. Hace un gran trabajo al multiplicar este conocimiento para todos quienes están viendo. Un saludo. Tú estás mirando Notas Dejando Huellas.